nos han informado de que los orcos se están reagrupando. Los recientes ataques contra los campos de internamiento son un claro indicio. Estoy de acuerdo, la Horda está avanzando. ¡Eso es absurdo! Mi nación no se quedará de brazos cruzados mientras la Horda se nos viene encima. Los orcos no son nuestro mayor problema. ¿Cuántas veces debo repetirlo? Rey Terenas, debes tener en cuenta mi advertencia. La peste que ha arrasado las tierras del norte podría tener graves consecuencias. ¡Peste! ¡Los magos estáis paranoicos! Parémonos a pensar. Aunque esta peste supusiera una amenaza para nosotros, ¿qué propones que hagamos? Es simple. Como ya he dicho, el Kirin Tor está preparado para poner las aldeas en cuarentena. No ordenaré la cuarentena sin tener pruebas de lo que dices, embajador. El pueblo de Lordaeron ya ha sufrido mucho como para convertirse en prisioneros en sus tierras. Sí, son prisioneros, buen rey. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres? La humanidad está en peligro. Las mareas de la oscuridad han vuelto y el mundo entero está al borde de la guerra. ¡Ya basta! ¡Guardias! ¡Llevaos a ese loco! ¡Escúchame! La única esperanza para tu gente es ir al oeste, a las tierras olvidadas de Kalimdor. ¿Oeste? ¿Estás loco? Espera, embajador. No sé quién eres ni en qué crees, pero no es buen momento para profecías absurdas. Nuestras tierras están sumidas en el caos, pero nosotros decidiremos cómo proteger a nuestro pueblo. No tú. Ahora fuera. Le fallé a la humanidad una vez, y no volveré a hacerlo. Si tú no puedes ayudarme, encontraré a otro que lo haga. Ya han sido advertidos. Su destino está en sus manos. Bienvenido, Príncipe Arzas. Mis hombres y yo nos sentimos honrados con tu presencia. Deja las formalidades, Uther. Todavía no soy rey. Me alegro de verte. Yo también, muchacho. Me alegro de que el rey Terenas te haya enviado a ti para ayudarme. Mi padre todavía espera que se me contagie en tu paciencia y experiencia. Un padre tiene derecho a soñar, ¿no crees? Bien. Esta es la situación. Nuestros exploradores han confirmado que hay un campamento orco oculto en algún lugar al otro lado de la montaña. Tal y como sospechaba. Hay algo peor. Están preparándose para atacar la aldea de Strambrad. Y por lo que sabemos, la aldea está totalmente indefensa. Tengo que encargarme del ataque a la base orca de inmediato. ¿Puedes ocuparte tú solo de defender Strambrad? Por supuesto, Uther. No te preocupes por mí. Bien. Reúnete conmigo en el campamento orco cuando hayas salvado la aldea. Ten cuidado, Arzas. ¡Llevaos a esos desgraciados con los demás! ¡Sacadlos de aquí! ¡Has traicionado a la luz! Por supuesto. Estoy aquí para ayudar.
por mi padre, el rey. Un plan sólido. Bendito seas, príncipe Arzas. ¿Pero qué les pasará a los que se han llevado? No te preocupes, chico. Los encontraremos y los traeremos a casa sanos y salvos. Príncipe Arzas, Lord Uther te necesita en el campamento orco inmediatamente. Aquí es imposible aburrirse. ¡Pongámonos en marcha! Llegas en el momento justo, muchacho. He enviado a dos de mis mejores caballeros a parlamentar con el líder orco. No deberían tardar en volver. ¡Maldición! Estos orcos no se rendirán jamás. Entonces vayamos y destruyamos a esas bestias. Recuerda, Arzas, que somos paladines. La venganza no puede formar parte de nuestros deberes. Si dejamos que nuestras pasiones nos conviertan en seres sedientos de sangre, seremos tan viles como los orcos. Sí, Uther. Ahora, si te sientes con fuerzas, quiero que dirijas tú el ataque. ¿Yo? ¡Por supuesto! Yo me quedaré aquí y me aseguraré de que ninguna de esas bestias repugnantes amenace el campamento. No te fallaré. Sé que no lo harás, muchacho. Estúpido paladín. Los brujos del clan Roca Negra han hablado. Dentro de poco, lloverán demonios del cielo y este maldito mundo arderá. No me vengas con monsergas. Los orcos no aprendéis jamás. Era solo una ilusión. ¡Maldición! ¿Qué estarán tramando estos bellacos? La hora del juicio se acerca. Que el sacrificio de estos miserables aplaque a nuestros demoníacos señores. ¡Malditos bastardos! ¡No os saldréis con... ¡Matad a los orcos! ¡Matadlos a todos! Un plan sólido. Un plan sólido. Bien hecho, muchacho. Ha sido una gran victoria. No lo sé, Uther. Los orcos estaban sacrificando a los aldeanos. Creo que estaban intentando invocar demonios. Ten fe, muchacho. Estos orcos se aferran a tradiciones ya muertas. Derrotamos a sus demonios hace mucho tiempo. Volvamos a casa. Ha sido un día agotador. Tienes que ser más sabio que el rey. ¡El fin se acerca! Ya te lo he dicho. No me interesan estas tonterías. Entonces estoy perdiendo el tiempo aquí. Ya puedes salir, Jaina. Se ha ido. Siento haber escuchado a escondidas, maestro, pero... He aprendido a contar con tu naturaleza inquisitiva, niña. Ese loco insensato está convencido de que el fin del mundo se acerca. He oído rumores sobre una peste que se extiende por las tierras del norte. ¿Realmente piensas que la plaga es de naturaleza mágica? Es muy probable. Por eso necesito que vayas allí e investigues el asunto.
He dispuesto que te ayude un enviado especial. Sí, maestro. Haré cuanto pueda. Sé que lo harás, pequeña. Adiós. Príncipe Arthas, llevamos horas esperando. ¿Seguro que va a venir? Estoy seguro. Jaina siempre suele retrasarse. ¡Debemos ayudarla! Baja las armas, capitán. Sabe cuidarse sola. Caballeros, os presento a la señorita Jaina Valiente, un agente especial del Kirin Tor y una de las hechiceras de mayor talento de estas tierras. Parece que no has perdido tu toque. Me alegro de volver a verte, Jaina. Yo también, Arthas. Hace tiempo que no me escolta ningún príncipe. Tienes razón. Bueno, supongo que habrá que ponerse en camino. Nuestras fuentes creen que la peste tuvo su origen en una región situada al norte. Deberíamos inspeccionar las aldeas de la carretera del rey. ¡Protegeos con un muro de escudos! ¡Sus flechas no los atravesarán! ¿Esqueletos? ¡Acabad con ellos de inmediato! ¿Qué criaturas eran esas, sargento? No muertos, Alteza. La aldea entera se ha vuelto loca. Hicimos lo posible por proteger a los aldeanos, pero... Llegaremos hasta el fondo del asunto. Es como si la tierra que rodea ese granero estuviera muriendo. ¿El grano también puede contagiarse de esta peste? Esperemos que no. Esas cajas llevan el sello de Andorhal, el centro de distribución de los condados del norte. Si este grano puede extender la peste, no habrá manera de saber cuántos pueblos pueden estar infectados. Saludos. Somos sacerdotes de Quel'Thalas. Hemos venido a curar la tierra de esta extraña maldición. Como siempre, la generosidad de los elfos es bien recibida. Hay un granero al otro lado de esta aldea. Es posible que esta infestación maligna se manifieste allí también. Iremos a comprobarlo. Hemos sido descubiertos, hermanos. Escapad y continuad con la operación. Siento no tener tiempo para charlar. El deber me llama. Esa criatura parece estar hecha de diferentes cuerpos cosidos entre sí. Mejor la estudiamos después de haberla matado, ¿te parece? Yo me ocuparé de eso. ¡Destruid ese granero! ¡Ahora! Por el honor. Por supuesto. Por mi padre, el rey. ¿Qué era eso? ¿Y quién era el brujo vestido de negro? Creo que el hombre vestido de negro era un nigromante. Es evidente que él y sus lacayos son los responsables de esta peste. Bueno, estoy casi seguro de que en Andorhal lo encontraremos, tanto a él como a las respuestas que buscamos. Mira, son los cultores que iban con el nigromante. ¿Qué le están haciendo a esa mina? No esperemos averiguarlo. ¡Al ataque! Malditos intrusos, no deben interferir con los planes del maestro. Establezcamos aquí el campamento base. Con esos cultores por los alrededores, preferiría no adentrarme ahí sin refuerzos. Totalmente de acuerdo.
Hola de nuevo. Soy Kel'Thuzad y os traigo una advertencia. No os entrometáis. Vuestra curiosidad os llevará a la muerte. ¿Eres tú el responsable de esta plaga nigromante? ¿Este culto es obra tuya? Sí. Yo ordené al culto de los malditos que distribuyeran el grano contaminado. Pero el crédito no es solo mío. ¿Qué quieres decir? Sirvo al señor del terror, Mal'Ganis. Está al mando de la plaga que purificará esta tierra e instaurará un paraíso de eterna oscuridad. ¿Y qué purificará esa plaga exactamente? A los vivos, por supuesto. Su plan ya está en marcha. Ve a buscarlo a Stratholme si quieres más pruebas. Por supuesto. Todos los graneros están vacíos. Ya han enviado los cargamentos. Llegamos demasiado tarde. Lucho por la luz. Necio infeliz. Mi muerte no cambiará nada a largo plazo. Pues ahora comienza la purga de esta tierra. Vega del Amparo, por fin. No me vendría mal descansar un poco. Parece que se están preparando para la batalla. ¡Príncipe Arthas! Esta noche ha aparecido un gran ejército de guerreros no muertos y ha atacado varias aldeas. Ahora viene hacia aquí. ¡Maldición! Jaina, yo me quedaré para proteger la aldea. Tú, ve todo lo rápido que puedas a contarle a Loruther lo que ha ocurrido. Pero... ¡Ve, Jaina! No hay un segundo que perder. Espera, ¿qué contenían esas cajas? No era más que un envío de grano de Andorhal. No hay de qué preocuparse, Alteza. Ya se ha repartido entre los aldeanos. ¡Oh, no! La peste no tenía como objetivo matar a mi gente, sino convertirla en no muertos. ¡Defendeos! Por supuesto. Ha llegado la justicia. ¡Atacan a nuestras puertas! ¡Es imposible! ¡Su ejército parece infinito! ¡Que la luz me dé fuerza! ¡Por los dedos! ¡Por el rey! ¡Luther! No podías llegar en mejor momento. No lo celebres todavía, muchacho. Esta batalla aún no ha terminado. Me sorprende que hayas mantenido la posición tanto tiempo, muchacho. Pero si yo no hubiera llegado a tiempo... He hecho lo que he podido, Uther. De haber tenido una legión de caballeros cabalgando tras de mí, habría... No es el momento de dejarse llevar por el orgullo. Lo que hemos afrontado aquí era solo el principio. Las filas de los no muertos crecen cada vez que uno de nuestros guerreros cae en combate. Entonces deberíamos atacar a su líder. Iré a Stratholme y mataré a Mal'Ganis con mis propias manos si es necesario. Tranquilo, muchacho. Por muy valiente que seas, no podrás derrotar tú solo a un hombre que controla a los muertos.
En ese caso, eres libre de seguirme, Uther. Yo voy, contigo o sin ti. Saludos, joven príncipe. Tenemos que hablar. No tengo tiempo para esto. Escúchame, chico. Esta tierra está perdida. La sombra ya ha caído y nada de lo que hagas puede cambiarlo. Si de verdad quieres salvar a tu pueblo, llévalos al otro lado del mar, hacia el oeste. ¿Huir? Mi sitio está aquí y mi único cometido es defender a mi pueblo. Veo que ya has tomado tu decisión. Solo recuerda que, cuanto más te esfuerces por acabar con tus enemigos, más rápido caerá tu gente en sus manos. Siento haberme ocultado, Arthas. Solo quería... No lo digas. He percibido un enorme poder en él, Arthas. Quizás tenga razón. Quizás sí sepa lo que va a ocurrir. Nada de lo que diga me hará abandonar mi patria, Jaina. No me importa si ese loco ha visto el futuro. Vamos. Gracias por dejarte caer por aquí, Uther. Vigila tu tono, muchacho. Serás el príncipe, pero como paladín, sigo siendo tu superior. No se me olvida. Mira, Uther, hay algo que debes saber acerca de la peste. Oh, no. Llegamos demasiado tarde. Toda esta gente está infectada. Ahora no lo parece, pero solo es cuestión de tiempo hasta que se conviertan en no muertos. Hay que purgar la ciudad entera. Explícate. ¿Cómo puede siquiera pensarlo? Tiene que haber otra opción. Maldita sea, Uther. Como tu futuro rey, te ordeno que purgues esta ciudad. Todavía no eres mi rey, muchacho. Y tampoco obedecería esa orden si lo fueras. Entonces, debo considerar esto un acto de traición. ¿Traición? ¿Has perdido el juicio, Arthas? ¿Eso crees? Lord Uther, por mi derecho de sucesión y la soberanía de mi corona, te relevo de tu cargo y suspendo a tus paladines del servicio. ¡Arthas! ¡No puedes! ¡Ya está! Aquellos que queráis salvar esta tierra, ¡seguidme! Los demás, fuera de mi vista. Acabas de sobrepasar un límite terrible, Arthas. ¿Jaina? Lo siento, Arthas. No puedo verte hacer esto. Te he estado esperando, joven príncipe. Soy Malganis. Como puedes ver, ahora tu gente me pertenece. Convertiré esta ciudad casa por casa hasta que la llama de la vida quede extinguida para siempre. No lo permitiré, Malganis. Será mejor que esta gente muera por mi mano a que sean tus esclavos en la muerte. Padre, perdóname por lo que tengo que hacer. ¿Qué hemos hecho? Por supuesto. Claro. Un plan sólido. Claro. Vamos a acabar con esto ahora mismo, Malganis. Solos tú y yo. Valientes palabras. Por desgracia para ti,
Esto no acaba aquí. Tu viaje apenas acaba de empezar, joven príncipe. Reúne tus fuerzas y ve a mi encuentro en la tierra helada de Rascanorte. Es allí donde saldaremos cuentas. Es allí donde se te revelará tu verdadero destino. ¡Iré a por ti hasta el fin del mundo si hace falta! ¿Me oyes? ¡Hasta el fin del mundo! Toda esta muerte. No puedo creer que Arthas haya hecho esto. ¡Jaina! ¡Jaina valiente! ¿Lorúcer? Ah, Jaina. Esperaba encontrarte aquí. ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha llevado Arthas a su flota? Vino a verme antes de partir. Le rogué que no fuera. Le dije que parecía una trampa. ¿A dónde? Rascanorte. Ha ido a Rascanorte para dar caza a Mal'Ganis. ¡Maldito sea! Tengo que informar al rey Terenas. No seas muy dura contigo misma. No has tenido nada que ver con esta carnicería. Los muertos de esta tierra yacen inmóviles de momento. Pero no te dejes engañar. Tu joven príncipe solo encontrará la muerte en el frío norte. ¡Tú! Arthas solo está haciendo lo que cree justo. Por encomiable que eso sea, sus impulsos serán su perdición. Ahora te toca a ti, joven hechicera. Tú tienes que llevar a tu gente al oeste, a las antiguas tierras de Kalimdor. Solo allí podrás luchar contra la sombra y salvar este mundo de la llama. Esta tierra está dejada de la mano de la luz, ¿verdad? Apenas se ve el sol. A pesar de este viento ensordecedor que penetra hasta los huesos, ¿no estás temblando? ¿Hay algún problema? Capitán, ¿están aquí todas mis tropas? Casi. Solo hay unos pocos barcos que... Muy bien. Nuestra prioridad es establecer una base con defensas adecuadas. No sabemos qué nos aguarda en las sombras. ¡Ah! ¡Una mina de oro! ¡Estableceremos aquí nuestra base! ¡Nos atacan! ¡A cubierto! ¡Por todos los demonios! ¡Vosotros no sois no muertos! ¡Estáis todos vivos! ¿Muradin? ¿Muradin Barbabronce eres tú? ¡Maldita sea, chico! Nunca hubiera imaginado que serías tú el que vendría a rescatarnos. ¿Rescataros? Muradin, yo ni siquiera sabía que estabais aquí. No importa. Muchacho, necesito que me eches una mano. Mis compañeros y yo fuimos atacados y nos separamos. Me vendría bien cualquier ayuda que puedas darme. Te daré toda la que pueda, Muradin. ¡En marcha! ¡Estúpido bellaco! No tienes remedio. Un plan solo. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Por supuesto. Muy bien, Muradin. ¿Me dices ahora qué estabais haciendo aquí? Verás, muchacho. Hay una antigua puerta en algún lugar de este páramo helado. Se supone que lleva una cámara oculta en la que yace una hojarruna llamada Agonía de Escarcha.
Vinimos a recuperar la agonía de escarcha. Pero cuanto más cerca estábamos de encontrar la puerta, más no muertos encontrábamos. Príncipe Arthas, no hemos encontrado rastro alguno de Mal'Ganis. No importa. No puede esconderse de mí eternamente. Capitán, quiero que establezcáis la base principal en este emplazamiento. Sí, Alteza. Lo lamento, emisario, pero el príncipe está cumpliendo una misión. ¿Qué te trae a este lugar tan desolado? Por decreto real, soldados, debéis regresar a Lordaeron de forma inmediata. Lord Uther ha convencido al rey de que cancele esta expedición. ¿Tenemos que levantar el campamento y marcharnos? Exacto. Mis hombres me han informado de que los no muertos han tomado las carreteras de aquí a la costa. Tendréis que encontrar una ruta alternativa para regresar a vuestras naves. ¡Al infierno con los no muertos! ¡Soldados! ¡Nos abriremos camino a través de los bosques! Capitán, ¿por qué no están los guardias en sus puestos? Bueno, tu padre ha ordenado que nuestras tropas se retiren por petición de Lord Uther. ¿Uther ha hecho retirar mis tropas? ¡Maldición! Si mis guerreros me abandonan, nunca conseguiré derrotar a Mal'Ganis. Hay que quemar las naves antes de que los hombres lleguen a la costa. ¿No es un poco excesivo, muchacho? ¡Quemadas hasta que no queden más que cenizas! ¡Nadie se irá a casa hasta que terminemos nuestro trabajo! Un plan. Necesitaremos más hombres para abrirnos camino a través de los no muertos. He encontrado algunos campamentos de mercenarios por aquí. Quizá podamos contratar unos cuantos. Por el honor. Maldito sea Uther por obligarme a hacer esto. Mataré pa' ti. Mataré pa' ti. Mataré pa' ti. ¡Tocar a paisano! Mataré pa' ti. Mataré pa' ti. ¿Hay algún peligro? Un plan sólido. Muy bien. Pero todavía hay que ocuparse de algunos barcos más. Un plan sólido. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Por supuesto. Claro. Por el honor. Claro. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Por supuesto. Estúpido bellaco. Bien hecho. Príncipe Arthas. ¡Rápido, soldados! Estas criaturas sanguinarias han quemado las naves y os han arrebatado el medio de regresar a casa. ¡Acabad con ellas en nombre de Lordaeron! ¡Malditas bestias! ¡Que no quede ninguno vivo! Nuestras naves están destruidas. ¿Qué hacemos ahora? Escuchadme todos. La única forma de volver a casa es alzarnos con la victoria. En esta tierra, lucharemos o caeremos juntos. Ahora volved a la base y ocupad vuestros puestos. Mentiste a tus hombres y traicionaste a los mercenarios que lucharon por ti. ¿Qué te está ocurriendo, Arthas? ¿Acaso es la venganza todo lo que te importa? Disculpa, Muradin, pero tú no estabas allí para ver lo que Mal'Ganis le hizo a mi patria. El Señor Oscuro dijo que vendrías. Aquí acaba tu viaje, chico.
atrapado y congelado en el techo del mundo, donde solo la muerte puede cantar el relato de tu perdición. Esto no tiene buena pinta. Estamos completamente rodeados. Todavía nos queda una posibilidad. Ayúdame a hacerme con la agonía de escarcha. Si es tan poderosa como dijiste, quizá incline la balanza a nuestro favor. Tengo un mal presentimiento, muchacho. Pero prometí que te ayudaría hasta el final. Capitán, te dejo a cargo de organizar la defensa. ¡En marcha! Dad la vuelta, mortales. En esta cripta abandonada, solo os esperan la muerte y la oscuridad. Dudo que aquí abajo haya algo más terrible que lo que hemos afrontado ya. Eres libre de creer lo que quieras, pero no pasaréis. ¡Tomad esto, bastardos! Por supuesto. Se hará justicia. Por el honor. Hagámoslo. Marchaos antes de que sea demasiado tarde. Sigues intentando proteger la espada, ¿verdad? No. Intento protegeros a vosotros de ella. Por supuesto. Muradin, contempla nuestra salvación, la agonía de escarcha. Espera, chico. Hay una inscripción en la peana. Es una advertencia. Dice: quien coja esta hoja obtendrá el poder eterno. Al igual que la espada desgarra la carne, su poder hiere el espíritu. Oh, debí haberlo sabido. La hoja está maldita. ¡Larguémonos de aquí! Soportaría de buena gana cualquier maldición para salvar mi patria. Déjalo estar, Arthas. Olvida este asunto y dirige a tus hombres hasta casa. ¡Al demonio con los hombres! Nada me impedirá vengarme, viejo amigo. Ni siquiera tú. Ahora, hago una llamada a los espíritus de este lugar. Daré cualquier cosa o pagaré cualquier precio si me ayudáis a salvar a mi pueblo. Príncipe Arthas, ¿dónde está Muradin? No podremos resistir mucho tiempo. Muradin está muerto. Pero anímate, capitán. El enemigo no resistirá mucho contra el poder de la agonía de escarcha. Así que, ¿te has hecho con la agonía de escarcha? A costa de las vidas de tus compañeros, tal y como predijo el Señor Oscuro. Eres más fuerte de lo que pensaba. Estás malgastando tu aliento, Mal'Ganis. Ahora escucho únicamente la voz de la agonía de escarcha. Oyes la voz del Señor Oscuro. Te susurra a través de la espada que empuñas. ¿Qué dice, joven humano? ¿Qué te está diciendo ahora el Señor Oscuro de los Muertos?
me dice que ha llegado la hora de mi venganza. ¿Qué? ¿No querrá decir que...? Se acabó. Que sacrificarte más por tu pueblo. Ya no necesitas cargar con el peso de la corona. Me he encargado de todo. Haciendo, hijo mío. Sucederte, padre. Este reino debe caer. Y de sus cenizas surgirá un nuevo orden que hará temblar los mismos cimientos del mundo.